encontramos en Playa San Juan, un magnífico enclave de nuestro municipio, donde pues hay un potencial turístico que a día de hoy todavía no se ha desarrollado. Tenemos un núcleo que hay que potenciar aún más, que necesita más mimo, que necesita más cariño, que necesita una mejor visión de futuro. Si apostamos por el municipio como un destino turístico de calidad, tenemos que hacer infraestructuras de calidad, y lamentablemente pues nos encontramos aquí delante en una playa que ya en su momento yo discrepé, porque entendía que no iba a ser una playa adecuada, como digo, para un destino turístico de calidad, y la realidad pues me ha dado la razón, lamentablemente, ¿no? Nos encontramos que no es lo más adecuado. Necesitamos seguir trabajando. Yo creo que además, cuando se vende, que vienen dos hoteles al núcleo, a Playa San Juan, que vienen pegados aquí, justo pegados a este paseo donde nos encontramos, y después de 8 años no se ha visto ni siquiera mover una sola piedra, bueno, pues yo creo que algo ha fallado. Evidentemente algo ha fallado cuando los actuales gobernantes hablan de que vienen dos hoteles en Costa San Juan en el año 2011, cuando vuelven a hablar en el año 2015 de que vienen otra vez los mismos hoteles, y nos encontramos en el año 2019 y los hoteles siguen sin aparecer. Bueno, pues te das cuenta de que algo ha fallado, y por tanto hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo, porque evidentemente no creo que Playa San Juan y el municipio puedan esperar tanto tiempo por estas infraestructuras, por una playa en condiciones, una playa que en su momento se habló de que iba a ser con arena traída de Mauritania. Pues yo creo que la arena se quedó en Mauritania, lógicamente, porque al final todos comprobamos que aquí la arena blanca, arena amarilla, no existe. Existe una arena machaqueo que en su momento ya dijimos que no era lo más adecuado. Estamos hablando que en su momento esos dos hoteles, bueno, pues hay que desarrollarlos. Me he reunido recientemente con los propietarios, con algunos de los propietarios de este plan parcial Costa San Juan, para ver cuáles son los inconvenientes. Pues ciertamente es un proyecto que está trabado, no veo, yo creo que a los vecinos hay que hablarles con claridad. No podemos estar, bueno, algunos han estado, digamos, engañándolos, porque esa es la realidad. Si después de 8 años no has conseguido sacar un proyecto, pues evidentemente no lo has engañado, lamentablemente, ¿no? Y nos encontramos con eso, con que los propietarios, bueno, están trabajando, ciertamente, pero no al ritmo que nos hubiese gustado. Yo creo que eso no lo podemos permitir, ¿no? Además tenemos un puerto pesquero, y un puerto que tenemos que apoyar a nuestros pescadores. Yo creo que no nos debemos de olvidar de esa esencia. Yo creo que esa es una esencia magnífica para un municipio y para una isla, donde el sector primario se una con el sector turístico. Es una de las premisas que dentro del área que yo llevo a nivel del Cabildo, ¿no? El área de agricultura, ganadería y pesca, siempre intentamos coordinar las actividades primarias, pesqueras, agrícolas, con el sector turístico, lo que es el agroturismo, lo que es el enoturismo, lo que es la pesca turismo. Bueno, yo creo que hay que saber conjugar todos esos aspectos para poder mejorar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Un pueblo que todavía necesita mejores infraestructuras, un pueblo que recientemente se ha hecho un aparcamiento que no se ha puesto en funcionamiento a día de hoy. No sabemos las razones por las cuales no se ha puesto en funcionamiento. Pero una obra que incluso ha generado división. O sea, tú hablas con las personas y no ha sido una obra del agrado de todos. Yo creo que eso es otro de los aspectos que ha fallado. O sea, se han hecho cosas en Playa San Juan, lo poquito que se ha hecho, porque en la realidad se ha hecho poquito, en estos últimos 4 años prácticamente no se ha hecho mucho, y lo poquito que se ha hecho, pues incluso hay diferencia de opiniones, ¿no?, sobre el resultado final y sobre si es lo conveniente o no. Yo creo que más que hablar sobre ese aspecto, poner en valor, ¿no?, esa opinión de los vecinos. O sea, pues seguramente habrá faltado participación ciudadana, habrán faltado algunos de los aspectos clave, pues para poder decidir entre todos cuál es el futuro de Playa San Juan, ¿no? Bueno, y entonces nos encontramos aquí con, digamos, con una perla en bruto que sigue estando en bruto. No es una perla que ha sido, digamos, limada, no es una perla que ha sido mimada. Y por eso digo que después de 8 años, si seguimos vendiendo lo mismo, y bueno, si algunos siguen vendiendo lo mismo, y 8 años después nos encontramos que no hay nada, pues yo creo que es una razón para pensar que algo ha fallado. Y los motivos, pues dejadez, desidia, falta de interés, las cosas no han salido como se creía. Bueno, independientemente de cuál ha sido el motivo, la realidad es que ha fallado completamente, digamos, ese desarrollo turístico aquí de esos dos hoteles en Costa San Juan para el pueblo y para el municipio. Sí, está claro.
O sea, esa es una de las razones. O sea, el principal motivo que veían muchas personas en el municipio era, digamos, que evidentemente cuando estás en el cabildo, eres el consejero de un área con una implantación tan importante como agricultura, ganadería y pesca, y además eres uno de los vicepresidentes del cabildo, lógicamente ese perfil hace que la gente te vea como un candidato muy válido, un candidato que ya eres competencia. O sea, tu competencia ya la has demostrado en la gestión que hemos hecho en el cabildo. O sea, y además participando en muchas decisiones que tienen que ver con este municipio, como la finalización de la residencia de mayores en Guía de Isora, donde se ha hecho gracias al cabildo la finalización de la misma, que será después de, pues, calculamos que sobre finales de junio, se habrá acabado dicha residencia y después llevará el proceso, digamos, de concurso para la gestión de la misma. Pero están claro que son 75 plazas nuevas de dependencia más 25 de día para el municipio de Isora, una necesidad que tenía. Pues ha sido el cabildo. Yo formo parte del cabildo, formo parte del Consejo de Gobierno Insular, donde se toman las decisiones. O sea, muchas de las obras que se han acometido y se están acometiendo en Isora se han hecho gracias al cabildo. Ese es otro de los motivos. O sea, la gente me ha visto implicado y me ha visto directamente relacionado con el municipio, aunque no estuviese presente aquí, digamos, en la política municipal, pero sí me ha visto, o sea, me ha visto capaz de conseguir cosas para el municipio. Y después, como digo, después de 8 años donde se ha comprobado que han fallado muchas cosas con respecto a los actuales gobernantes, como digo, es a todos esos hoteles, no solamente estamos hablando en Costa San Juan, estamos hablando que se prometió un hotel en Varadero, estamos hablando que se prometió un hotel en Erque, o sea, ninguno de esos hoteles está ahora mismo en Guía de Isora. Pues esos motivos, o sea, esa competencia que te ven en el cabildo, ese posicionamiento, ¿no? Esa, digamos, ese perfil político, esa seguridad, porque también es otro de los motivos que transmiten los vecinos, ¿no? O sea, me ven como una apuesta segura, o sea, no es como cuando eres un candidato desconocido, que tienes que demostrar tu valía. Yo fui consejero de aguas, después fui consejero de agricultura, después fui consejero insular, formando parte del Consejo de Gobierno, uno de los vicepresidentes, como digo, digamos que han visto una evolución positiva y evidentemente me ven con un peso político que también viene muy bien para el municipio de Guía de Isora. Ya me ven alguien con peso dentro de Coalición Canaria y eso evidentemente es fundamental también para seguir atrayendo inversión, para seguir atrayendo, digamos, inversión no solo privada, sino inversión pública en el municipio de Guía de Isora. Y el motivo principal de estar aquí, de aceptar ese reto, pues han sido las personas, sinceramente. Después de aceptar el reto, te has dado cuenta que hay una necesidad de cambio, ¿no? Bueno, está claro que después de 24 años, siendo el mismo partido y la misma persona, yo creo que hay motivos más que suficientes para entender que ya hay un desinterés. Y más cuando el candidato a la alcaldía y el candidato que quiere ser también candidato o es candidato a la presidencia del cabildo, pues eso, quiere optar a dos puestos que son incompatibles. Yo creo que la gente desconoce que no se puede ser alcalde y presidente del cabildo. O sea, tendrías que renunciar a uno. Yo creo que eso también hay que decírselo al vecino claramente a la cara, ¿no? No va a ser compatible. Por tanto, yo creo que eso no es positivo. No es positivo para el municipio, da idea, o por lo menos nosotros entendemos que da idea de que ya no tiene ese interés por el municipio. Pero además esto es muy malo para el municipio. O sea, alguien cuando ocupa una secretaría insular de un partido, que es alcalde y que es candidato a un cabildo, no tiene tiempo. O sea, es que no tiene tiempo, eso es imposible que tenga tiempo para poder atender las cosas del municipio. Y eso se está notando en que se ha sacado un plan de empleo, pero se ha perdido otro plan de empleo de parados de larga duración, ese no se optó. Hay determinadas inversiones que se van quedando por el camino, hay determinadas cosas que no salen. Plan parcial de Costa San Juan, los hoteles no salen, las cosas no salen. No salen porque cuando en un barco no hay un capitán que dirija el rumbo, pues lógicamente el barco no va bien. Y eso es lo que está pasando en Guía de Isora. Por tanto, yo no comparto. Y además, cuando ya escucho las críticas que hace como candidato a la presidencia del cabildo sobre que Coalición Canaria lleva muchos años con tres candidatos, con tres personas diferentes, pues, hombre, a mí me entra un poco la risa, ¿no? O sea, alguien que lleva 24 años, la misma persona y el mismo partido, critique que otros que han estado diferentes personas. Porque al final yo creo que son las personas las que tienen que cambiar. Un proyecto político, las personas son, digamos, democráticamente libres de elegir si quieren estar en digamos, el mismo partido político. Pero yo creo que las personas deberían de tener incluso una limitación en el tiempo de poder estar en el cargo. Yo creo que eso es hasta sano para la propia institución. Nosotros hace poco, mire, fuimos a un taller, ¿no?, un Mercatenerife, aparte del consejero del área, muchas empresas públicas dependen de mí dentro del cabildo, y una de ellas en la que estoy en la gestión diaria es Mercatenerife. Fuimos a un encuentro con el mejor coach que hay en España, ¿no?, Luis Huete.
Y este nos decía que después de 7, 8 años en el mismo puesto de trabajo, ya la ilusión, las ganas te caen. Pues imagínense ustedes después de 24 años qué ilusión y qué ganas hay por sacar las cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que núcleos como Playa San Juan, pero no solamente Playa San Juan, o Alcalá, o sea, los vecinos en Alcalá te dicen, bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho en Alcalá en los últimos 5 años? Nada. O sea, y empiezas a analizar las cosas que no se han hecho, y es verdad, o sea, prácticamente no ha habido. O sea, hay que volver a relanzar el turismo, pero para volver a relanzar el turismo, el desarrollo económico, nuestra agricultura, esas obras que son de carácter social que no se han hecho, hace falta mayor implicación, mayor ilusión, mayor ganas. Y eso a día de hoy no el actual candidato del Partido Socialista no lo tiene. Y además un ayuntamiento que suspende muchas cuestiones, suspende en transparencia, suspende en darle la información. O sea, yo creo que eso es inviable. Yo que vengo del Cabildo de Tenerife, yo entiendo que hay cosas que no proceden. O sea, si la oposición te pide la información, tú se la das, a mí me la pide la oposición en el Cabildo de Tenerife, yo evidentemente se la doy. Te piden los sindicatos, te piden datos específicos sobre información, o sea, hasta los delegados de personal se le niega la información, no sé con qué motivos, datos de por qué se modifica la relación de puestos de trabajo, por qué se modifican determinadas cuestiones en el municipio, no se enteran. Es más, el comisionado de transparencia de Canarias pues ha dictado ya varias resoluciones en contra del ayuntamiento sobre estos aspectos. Por tanto, ese es el futuro, no solo que queremos en Guía, que entiendo que hay que cambiar, pero de verdad que eso es lo que queremos para una isla de Tenerife, ese oscurantismo, esa forma de hacer las cosas que tienen que elevar las reclamaciones al comisionado de transparencia, que tienen que ir al juzgado para obtener algo tan básico como es la información. Pues imagínense ustedes lo mal que nos podría ir con ese sistema que no se sabe lo que pasa, ¿no? El sistema, como digamos, que ¿dónde está? Pues eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que cambiar. Y eso es lo que yo creo que hay que instalar. O sea, el sistema que tenemos en el Cabildo, que es un sistema abierto, donde en transparencia estamos en 8 y pico, evidentemente en algunas cosas fallamos, ¿cierto? Pero en general, digamos, tenemos un aspecto positivo en cuanto a nuestra visión democrática de las cosas. Pues eso es lo que tenemos que cambiar, en Guía. En el Cabildo funciona, o sea, tenemos parámetros muy positivos en términos económicos, en términos de transparencia, en muchos términos. Pues eso es lo que tenemos que hacer en Guía Edisora. O sea, cambiar las cosas que estamos haciendo mal. Y como digo, con ganas, con ilusión, no aferrándome a 3 cargos a ver si me queda alguno, a ver qué pasa después de las elecciones, porque también hay que decir al vecino, o sea, después de las elecciones, si gana aquí, que es lo que tenemos que el planteamiento que tenemos nosotros, esa alternativa de cambio, esa alternativa real de cambio, una alternativa segura, pero si gana aquí, muy probablemente se vaya, si sale elegido como consejero en el Cabildo Tenerife. Ciertamente en el Cabildo Tenerife, bueno, pues digamos que le pintan las cosas complicadas para el PSOE, ¿no? Pues tenemos un gran presidente como Carlos Alonso, en donde el presidente se le pueden achacar muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que se le achacan no son competencias del Cabildo, pero él por responsabilidad, por compromiso con la isla de Tenerife las ha asumido. Pero yo, por ejemplo, no escucho al secretario insular del Partido Socialista criticando por qué los 8 millones de euros para que hay para el sector con respecto al sector primario, con respecto a las aguas no están, por qué las obras hidráulicas que son necesarias, esa depuradora que necesitamos aquí, la depuradora de Isora, que además conlleva aparejada agua regenerada, esos presupuestos se ha bajado o se ha eliminado prácticamente en algunos casos, otro ha pasado de 40 a 10, ¿por qué las obras de infraestructura o el plan de infraestructura educativa se eliminó completamente por el gobierno del Estado? Yo no he escuchado al secretario insular. ¿De verdad que vamos a querer un candidato presidente para el Cabildo de Tenerife y un candidato a la alcaldía de Guía de Isora que al final defienda más al Partido Socialista, a su partido, que a los ciudadanos? Pues yo creo que eso no. Nosotros somos en ese sentido libres. Se nos podrán achacar muchas cosas a Coalición Canaria y a nosotros. Pero está claro que tenemos una libertad de defender siempre primero a los ciudadanos antes que al partido político, y eso está fallando claramente el secretario insular del PSOE cuando defiende pues esos intereses. ¿Cómo pretende sin ese plan de infraestructura educativa arreglar los colegios del municipio cuando sabemos que muchos? ¿Cómo pretende que es algo que nosotros queremos llevar esos techados de los polideportivos, que de los colegios, que es una de las principales reivindicaciones de los padres, o sea, las madres y padres de los alumnos? Pues eso se hace con el dinero, con los fondos que vienen del Estado. ¿Por qué a Cataluña sí y a Canarias no? ¿Por qué después de tener un régimen económico y fiscal aprobado por el Partido Socialista en septiembre del año pasado y un Estatuto de Autonomía Canarias donde se recoge que es obligado
cumplir con Canarias en determinados aspectos de inversión media del REF, de esos dineros para la agricultura, en los planes de empleo, en el caso de las infraestructuras educativas, hay determinados aspectos, o por ejemplo las infraestructuras turísticas, que también se las han cargado. ¿Cómo pretendemos arreglar las infraestructuras turísticas de la isla? ¿De verdad queremos a alguien así, que defiende, como digo, al Partido Socialista antes que esas necesidades para la isla? Vamos, o sea, por un lado ya no está defendiendo el municipio de Guía de Isora y por otro lado se ve claramente que no quiere defender la isla, lo que está defendiendo es al Partido Socialista. Bueno, pues evidentemente hay que retomar el desarrollo turístico, pero yo sinceramente no creo que haya que llenar la costa de hoteles. Yo también comparto esa visión, yo creo que aquí hacen falta 4 o 5 hoteles más de gran lujo, porque siempre el gran lujo tiene una gran ventaja, que es que el número de empleos es mayor, ¿no? Por cama suele ser mayor, pues se prestan más servicios, por tanto hay más empleo, y en ese sentido pues es la idea. Pero yo creo que hay que apostar más por el pequeño proyecto. No solamente hay que sentarse en estos grandes proyectos hoteleros, sino en ese pequeño proyecto de ese hotel rural, de esa empresa que desarrolla servicios turísticos, de ese sector primario, que últimamente estamos apostando muchos del Cabildo con el agroturismo, o sea, darle mayor empaque, o sea, vender el municipio de Isora como un todo, ¿no? No solamente podemos vender la costa, no solamente podemos vender los hoteles, o sea, tenemos un patrimonio rural, tenemos un patrimonio en Kirche, tenemos un patrimonio en Las Fuentes, tenemos muchos patrimonios en nuestro municipio que hay que vender. Además, ese pequeño proyecto que está relacionado con el turismo, pero no de forma directa con los hoteles, sino de esos servicios complementarios que podemos prestarle, pues digamos esos servicios son adecuados y son necesarios, porque la inversión y el empleo, pero sobre todo la inversión y el dinero, la actividad económica queda aquí. ¿Qué ocurre? Las grandes cadenas hoteleras, muy bien, por supuesto que son necesarias, es necesario porque generan empleo, hacen un desarrollo de la zona, pero generalmente ese dinero sale fuera. O sea, tenemos que buscar un equilibrio entre ambas cuestiones. Y yo trabajo mucho con turismo en el Cabildo de Tenerife, la gastronomía. O sea, la gastronomía la hemos desarrollado, la hemos impulsado desde el Cabildo de Tenerife. Ya casi un 5, un 6% de los turistas que nos visitan a la isla eligen por la gastronomía. Pues en Guía de Isora yo creo que hay que hacer más con la gastronomía, porque tenemos unas medianías, tenemos un parque nacional. Una idea, convertir la antigua bodega comarcal de Guía de Isora en un centro de visitantes para nuestros vecinos, ¿no? No solo nuestros vecinos, nuestros turistas. O sea, esa antigua bodega comarcal que está subiendo Chío, pues que la reconvirtamos en un centro de visitantes que puedan ver, que puedan ir, que eso desarrolle una actividad económica alrededor de esta bodega, pues eso también es necesario. Por eso digo que desde el punto de vista de económico hay que buscar otras cuestiones. El puerto Fonsalía, ya me decidí hace muchos años. A mí me hizo gracia cuando hace poco me criticaban porque no me había posicionado. Bueno, pero si me posicioné hace 8 años, lo defendí. Además, me acuerdo que fue portada del diario Avisos cuando yo hice una rueda de prensa y mostré incluso la primera maqueta de aquel puerto. La he defendido en el Cabildo. Bueno, a mí yo hay cosas que no entiendo, esa política municipal, además política barata, no es una política, yo creo que esas son las otras cuestiones que hay que cambiar en este municipio. Yo creo que vamos, a mí no me vengan a discutir después de estar 8 años en el Cabildo, estando como consejero, siendo uno de los vicepresidentes, chorrada, porque al fin no voy a entrar, o sea, no voy a entrar en discutir chorradas que no benefician en nada a la ciudadanía del municipio. Si ellos quieren ir con esa táctica que llevan tiempo usando, pues conmigo van apañados, porque yo no voy a entrar en chorrada, que no aportan nada, ¿no? En decir medias verdades, en decir cosas que no se adaptan para nada a la realidad, cuando están las hemerotecas digitales o las viviendas sociales. Bueno, pues las falsas promesas han sido que iban a construir no sé cuántas casas y la realidad es que a día de hoy no hay. Pero además yo puedo llegar a entender o a compartir que el gobierno de Canarias pueda tener parte de culpa. Pero no nos olvidemos que el Partido Socialista gobernó el área de vivienda durante casi 2 años de este mandato. Entonces, algo que se olvidan de decir. Vale, muy bien. Pero es que cuando uno lee los programas electorales, digamos que uno es esclavo de sus palabras. Y está claro que tú has puesto en esos programas electorales del 2011 y del 2015 no sé cuántas viviendas que no han llegado. Pero es que tú has puesto además en ese programa electoral del 2011 hace 8 años ya, ¿eh? No estamos hablando de que hace 2, evidentemente cuando tú llevas un tiempo hay que darle un margen de tiempo a las personas para que puedan desarrollar su proyecto, pero cuando llevas 8 años no se ha desarrollado nada, solamente le echas la culpa al gobierno de Canarias, donde también ha estado el Partido Socialista, que eso es algo que no dicen, pero es que además tú has prometido en ese programa electoral
que si no las hace el gobierno de Canarias, las haces tú, o sea, las hace el ayuntamiento de Guía de Isora y no las hace el ayuntamiento de Guía de Isora, tú estás engañando a los vecinos, claramente. O sea, tú tienes muchísimas solicitudes. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el sur es la vivienda, porque los precios del alquiler son desorbitados. Muchas personas no tienen esa capacidad para poder alquilar una vivienda. Tienen muchas necesidades, por tanto hay que apostar por la vivienda. Pero con la vivienda no se consigue haciendo críticas, haciendo falsas promesas, diciendo que tú vas a construirla si no las construye el gobierno. Así no se consiguen las cosas. Las cosas se consiguen no solo criticando, las cosas se consiguen yendo, reuniéndose. Y eso es lo que hice. Me reuní con la directora de Pino de León, con la directora general de vivienda, con el compromiso de ella ya de impulsar partes de ese proyecto. Yo no voy a decir que las viviendas estén en 4 años. Yo no voy a prometer algo que no sé. Yo lo que puedo prometer es que haré todo lo posible para que las viviendas estén lo antes posible, porque yo conozco cómo funciona la administración. La administración en grandes asuntos a veces suele ser más lenta. Nosotros, incluso los propios políticos, a veces estamos descontentos de la lentitud con la que van las cosas. Pero está claro que si voy a poner todo mi empeño en que esas viviendas salgan, pero no solamente el empeño en que salgan las viviendas sociales, sino que también hay otras viviendas sociales que se han hecho, que es necesario también un plan de rehabilitación de esas viviendas sociales. Y cuando hablamos de vivienda, no estamos hablando de vivienda privada, tenemos que hablar también de vivienda pública, pero tenemos que buscar un equilibrio. Por eso digo, ahí también hemos pillado, porque hemos pillado, porque está escrito, o sea, está puesto en ese programa electoral de hace 8 años, que si no la ejecuta el gobierno, la ejecutaban ellos. Al final ni el gobierno, ni el ayuntamiento, y la realidad es que 600 o 700 personas, por lo menos, que puedan estar inscritas en esa lista, digamos, de demandante de vivienda, a día de hoy no tienen una solución. Otro ejemplo más de cómo el municipio se ha parado y se ha estancado. Sí, bueno. ¿Cuáles son las falsas? Las falsas promesas han sido pues esos dos hoteles en Costa San Juan, prometidas en el 2011, prometidas en el 2015, año 2019, no hay ningún hotel en Playa San Juan. Muy bien. Y ya, vamos, está inscrito. O sea, simplemente yo animo a los vecinos a coger el programa electoral del 2011, que ya, yo no tengo ningún problema en colgarlo en mis redes sociales, una foto para que comprueben la realidad de lo que estamos hablando. Plan parcial Costa San Juan, dos hoteles, 2011. Plan parcial Costa San Juan, dos hoteles, 2015. Ni plan parcial, ni hotel. Hotel en Varadero, al lado de la entrada de Varadero, en Cueva del Polvo. Con una pasarela que acabó el Cabildo de Tenerife, de la que también he formado parte del Consejo de Gobierno Insular, la pasarela que está en Cueva del Polvo. ¿Con qué nos encontramos? Que hay un cartel de se vende. ¿Dónde iba a ir un hotel? Que en teoría va a ir un hotel, que se vendió como hotel, se vende. Hotel Lerque, lo mismo. El Hotel Lerque, lo mismo, se habló de que iba a ser otro hotel. Y tampoco hay hotel. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues lógicamente, como digo, aquí hacen falta más playas. Hacen falta, digamos, un desarrollo acorde. Pero como digo, no sobrepasarnos, no saturar la costa, porque yo creo que también hay determinadas actividades, como los campistas, que siempre digamos, que siempre hablan de, digamos, de esa necesidad también de buscar un espacio para ellos. Yo creo que hay que buscar la forma de convivir, hay que buscar una forma de sostenibilidad. No debemos de consumir toda la costa, yo creo que debemos de tener un formato diferente, porque mire, si nosotros llenamos la costa, tiene una parte positiva, que puede haber más empleo, pero hay una presión sobre los recursos, hay una presión sobre el agua, hay una presión sobre las aguas residuales, hay una presión sobre las infraestructuras viarias. Ejemplo, Alcalá, hablando de infraestructuras viarias, ¿es necesaria la circunvalación? Claro que es necesaria la circunvalación, pero mire, ¿y por qué el ayuntamiento no empieza evitando los cruces hacia la izquierda? Porque en Alcalá te encuentras que en 600, 700 metros hay 5 cruces, con lo cual se para un coche, que va a girar a la izquierda, ¡pum! Se para justo delante de la farmacia. Generalmente hacen muchos conductores, de forma inadecuada, hacen como un giro que no se puede hacer, pero se hace. Todo eso ralentiza en los dos sentidos. Ahí lo que hay que hacer es acabar ya la otra rotonda que tiene que ir a la entrada del Centro de Salud de Alcalá, poner una sola dirección, probemos. Es muy sencillo colocar sistemas para probar si el tráfico es fluido, independientemente de que la circunvalación hay que sacarla. Yo tengo muy claro por dónde hay que sacarlo, por encima de los dos colegios, tanto por el Colegio de Aponte como por el Colegio de la Cumbrita, hacer un enlace viario un poquito más arriba de donde está la rotonda del ramal del Fonsalía, ¿no? Del ramal de la subida, un poco más arriba, de manera que puedas pasar por encima, sacarla por allá de la gasolinera, de la gasolinera a la salida de Alcalá, de manera que evites todas las colas, y dejando entradas
En ese ramal buscar la manera también de dejar alguna entrada hacia lo que sería el pueblo. Yo creo que eso también hay que hacerlo y evidentemente hay que trabajar en ello. Pero ojo, no solamente hay que pedírselo al cabildo, el ayuntamiento tiene que mojarse, no está tomando decisiones. Pero no solamente eso, tiene que estar dentro del plan general, porque eso tampoco se dice. Cuando se va a hacer una obra de este calado, porque estamos hablando de una circunvalación, que no solamente beneficia al municipio de Guillaisuela, sino al municipio de Santiago del Teide, hay que ponerla en el plan general del municipio de Guillaisuela, que depende del grupo de gobierno de Guillaisuela, no de otras administraciones. Por tanto, aquí hay que, no solamente hay que exigir, sino también hay que ponerse el mono de trabajo y hacer esa tarea que tampoco se ha hecho. Bueno, vamos, y tanto que lo suscribo, está claro, las ayudas al transporte, las ayudas del POSEI, las ayudas adicionales del POSEI, las ayudas en este caso del agua para, digamos, para compensar los sobrecostes que hay de explotación, los sobrecostes porque el agua entre la península de aquí hay una diferencia de precio que generalmente tiene que ver porque la energía aquí es más cara, porque estamos hablando de un sistema aislado, estamos hablando de que el coste del agua aquí suele ser mayor, entonces para intentar igualar esa competitividad hay que poner esas ayudas como compensación. No estamos hablando de que son unas ayudas, un regalo que nos esté dando al sector, es una forma de compensar esa lejanía que tenemos, esa singularidad con otras explotaciones agrícolas de la península. Pero está claro que ni Pedro Sánchez ni el actual alcalde, que tampoco ha vivido de cara al sector primario. Bueno, hicimos hace poco una feria que a mí me hizo gracia porque él salía hablando de una feria sobre agricultura ecológica. Hablaba él, pero la hicimos, pero vamos, pues la organizamos nosotros, o sea, la organicé directamente a través de mi área. Evidentemente ellos participaron, pero curiosamente se olvidó de decir, lógicamente no le interesaba, se olvidó de decir que nosotros éramos los que impulsábamos esa feria. Evidentemente vamos a arreglar la agencia de extensión agraria, es necesario una serie de mejoras, de accesibilidad, ya estamos en el, prácticamente ya la contratación está, han presentado ya, estamos en proceso de ofertas, con lo cual ya empezaremos dentro de poco. Hemos arreglado el camino de la fuente, están demandados, o sea, son preciosos, la zona de la fuente es preciosa. Tenemos que sacarle, evidentemente, todo dentro de la sostenibilidad y el respeto, porque eso sí que hay que dejarlo claro, hay que respetar nuestro entorno, hay que ser sostenible, pero tenemos que aprovechar, o sea, las fuentes, millón y pico largos de euros que invertimos en la fuente directamente en mi área. Cuando estaba en el consejero de agua, las obras que se hicieron en el barranco de Playa San Juan, las obras de emergencia, cuando las lluvias arrasó todo, la obra en Chirque, o sea, hay muchas obras que ni siquiera formando parte del gobierno insular, sino directamente yo como consejero he impulsado y cosas he impulsado directamente en el municipio, y evidentemente si los vecinos y las vecinas me dan la oportunidad, pues yo creo que van a darse cuenta del cambio, el cambio ese que necesitamos, y como digo, instalar esa cultura del cabildo, ¿no? que tiene buena imagen de trabajo, digamos una visión estratégica de futuro. Lógicamente eso es lo que le planteamos a los vecinos y a las vecinas de Guillaisuela, que hay motivos más que suficientes para el cambio, o sea, esos fallos en viviendas sociales, ese desarrollo turístico que los pueblos se han estancado, eso que no se ha hecho nada prácticamente en algunos pueblos, que lo que se ha hecho en algunos casos no ha terminado de funcionar, que la residencia mayores al final ha terminado acabando el Cabildo de Tenerife porque ha sido incapaz de sacarlo. Esas nuevas propuestas, ¿cómo hacemos? Ya no hablamos del puerto de Fonsalía, ya no hablamos de los hoteles. Esas nuevas propuestas, digamos, desde el punto de vista del desarrollo del centro de visitantes arriba en esa bodega. Otra de las propuestas que hemos hecho es también acabar, yo creo que es necesario una ermita, y así lo diré, una ermita en al lado del cementerio de Guillaisuela para que en esos momentos duros, ¿no?, para los familiares, esos en los entierros, pues no haya que ir a la plaza, el que quiera ir, que vaya a la iglesia, pero que haya, digamos, otro servicio más que se le pueda prestar a nuestros vecinos. Mire, hay dos municipios en Tenerife que no tienen un pabellón municipal de deporte. Fasnia y Guillaisuela. El resto todo tienen. O sea, nosotros en Guillaisuela en el año 2019 no tenemos un pabellón municipal, no estoy hablando de los pabellones de los institutos que se los ceden al ayuntamiento. Pues yo tengo a mi hijo en actividades extraescolares y yo, evidentemente, voy a esos pabellones, son de educación, no, yo estoy hablando de pabellones del municipio, o sea, pabellón municipal no existe en Guillaisuela en el año 2019. Eso tiene que ser otro compromiso, pero ¿con qué problema me voy a encontrar? ¿Con que no ha habido una política de suelo? Entonces, ¿yo puedo prometer un pabellón municipal? Pues miren, no lo sé, porque igual no tengo el suelo para prometer un pabellón municipal, y estoy seguro que no lo tenemos.
Por tanto, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ver qué suelo, de qué suelo disponemos. Y en función del suelo, ver si puedo hacer esa promesa, ¿no? Porque ¿para qué voy a prometer yo algo si sé que no va a salir? Pero ¿de qué es una necesidad? Es una necesidad que tampoco hemos cubierto. Algo tan básico. La mayoría de los campos de fútbol, el campo de fútbol de Chío, lo ha invertido Cabildo, el césped. Ahora empezará el de Guía de Isora. La mayoría, Cabildo. O sea, ahí es donde nos damos cuenta quién es el que verdadero invierte. Pero a la hora de vender quién ha hecho esas cosas, lógicamente el Cabildo nunca se nombra. O sea, nunca se nombra, no, gracias al municipio, no, mire, gracias al municipio, no. Vamos a ser sinceros y a lo que es del César, del César. Y a veces hay que reconocer que las cosas hacen. Evidentemente el Estado también ha hecho cosas positivas, no podemos criticar siempre al Estado, pero cuando hace las cosas mal, cuando se hizo la obra del paseo de Alcalá hace ya mucho tiempo, hace ya, bueno, no sé ni cuántos años, pero eso lo hizo el Estado, lógicamente, pues sí, las cosas cuando se hacen hay que reconocerlas, pero cuando no se hacen, porque llevamos mucho tiempo que no se hacen, porque no se han hecho, pues también hay que decirlo, y eso hay que decirlo claro. Entonces yo creo que ya es hora de quitarnos esa careta, aunque yo también tengo una teoría, mi teoría es que ¿por qué no ha habido un cambio en Guía de Isora? Pues esto también es otra de las preguntas, ¿por qué no ha habido un cambio en Guía de Isora? Yo creo que no ha habido un cambio en Guía de Isora, igual porque las personas no han visto una alternativa creíble, una alternativa diciendo, segura, por llamarlo de alguna manera, diciendo, pues mira, vamos a cambiar, pero yo estoy seguro que con el cambio nos va a ir bien. Pues yo creo que eso todavía no ha sucedido. Yo me presenté en el año 2003 y en el año 2007, igual muchos vecinos no lo saben. Curiosamente, en el 2011 yo decidí, un año antes, que no me presentaba. Igual que mucha gente me preguntó por qué me presentó ahora, por qué no me presenté en aquella época. Bueno, en aquel momento, por motivos personales, decidí que yo me iba de la política. Pero es que en aquel momento las encuestas, no son una realidad, son orientativas, las encuestas daban, que yo como candidato le quitaba la mayoría a Pedro Martín. Y bueno, ¿y por qué ahora entendemos que hay motivos para el cambio? Pues como dije antes, evidentemente cuando ya tú estás de consejero, estás de vicepresidente del Cabildo, estás donde se toman las decisiones importantes para la isla y participas de si tienes una visión desde arriba, que no tiene un alcalde. O sea, eso el alcalde, por mucho que quiera, por mucho que diga, no la tiene. Eso solo se adquiere trabajando y con la experiencia que tiene. Y te das cuenta que hay muchas cosas que tienen que ser de carácter comarcal, que hay cosas que no podemos pensar solo en Guía de Isora. Tenemos que pensar, sí, en que sea el mejor servicio para Guía de Isora. Pero no podemos pensar solo en Guía de Isora, porque hay infraestructuras que tienen abarcan mucho más que un municipio, y tenemos que pensar y tenemos que sentarnos con los de Santiago Ortega y tenemos que sentarnos con los de Adeje, que son nuestros vecinos, a ver en qué podemos colaborar. Siempre hemos vivido de espalda, no sé si los vecinos dicen, pues mira, la verdad que con Santiago Ortega nunca hemos hecho cosas, siempre hemos vivido de espalda, ¿no? Pues igual hay cosas que tendremos que plantear para abaratar los costes, ¿no? ¿Y por qué la basura la sacamos solo en Guía de Isora? ¿Por qué no la sacamos de forma consorciada con otros municipios para abaratar el coste? Pues igual son temas que habría que estudiar y barajar. Pues yo digo que hay que cambiar. Y esa mentalidad, cuando tú estás, y además estás tanto tiempo, 24 años en el mismo sitio, tu visión cada día se va acortando. O sea, en vez de abrirse, lo que hace es que se va acortando. Por eso además, tengo muy claro que un cargo público, en este caso como persona, yo no hablo como partido, las personas tienen derecho a que, y además yo lo digo, muchas personas que son socialistas vienen a mí, se acercan a mí y hablan conmigo. Yo, pues si yo no pretendo que tú cambies de ideología, solo te pido que votes por un proyecto, ¿no? En este caso, o que apoyes, mejor dicho, pero todavía el voto no se puede decir, o sea, que apoyes un proyecto que al final es un proyecto de consenso, donde las personas, no solamente estamos hablando de que sean del Partido Popular, que sean del PSOE, que sean de Coalición Canaria, ¿no? Pero si al final lo importante es que busquemos la mejor manera del municipio. Y eso, una cuestión es que yo, bueno, la gente me conoce, mucha gente, tengo muchos amigos en el Partido Socialista y mucha gente que nos apoya en ese sentido y apoya ese cambio. Así que sería conveniente ese aspecto, ¿no? De que hay cosas que también hay que modificar, que el ciudadano se tiene que dar cuenta que ese cambio es posible, que ese cambio es a mejor, que hay una persona que tiene una visión, digamos, insular, con una experiencia más dilatada, una experiencia en ese sentido, que no se adquiere siendo alcalde.
que las inversiones generalmente también hay que tenerlas en cuenta desde el punto de vista, pero no solamente las inversiones, los aspectos sociales de las viviendas, los aspectos sociales de nuestros mayores, ese trabajo que se tiene que hacer con respecto a, digamos, a nuestros mayores, con Cáritas trabajamos mucho esos planes de empleo. Nosotros tenemos también planes de empleo en el Cabildo, tenemos uno muy bonito en Tenerife, en Verde, en el que yo participo directamente, con Cáritas también tenemos experiencia. O sea, no, yo solo me voy a presentar una lista. Yo sinceramente creo que presentarse en dos listas, que además son incompatibles, como dije antes, o sea, ser presidente y ser alcalde es incompatible. Yo creo que no es bueno para el municipio y yo creo que de cara al vecino no es lo adecuado. Da la sensación de que estás buscando consolidar uno de los dos sitios. Claro. Sinceramente, y después elegirás, ¿no?, en función de tus intereses. Yo apuesto por, en este caso, por el municipio de Guía de Isora, porque si estás en la oposición, sí puede ser compatible, pero tú no puedes estar en dos sitios, ¿sabes? Si quieres gobernar o si optas a gobernar, tú no puedes estar en dos sitios. Lo importante es que, como usted ha mencionado, eso no tiene sentido ninguno. Entonces, vamos. Yo solo me voy a centrar en el municipio de Guía de Isora, bueno, a diferencia de otras opciones que entienden que, bueno, yo no la comparto, lógicamente, cada uno es libre de decidir lo que crea mejor, pero yo no comparto esa postura de ir a dos listas, de presentarse a un cabildo. Además, mucha gente, el otro día me hacía en el comentario, me decía, bueno, ¿y este qué? Si gana se va, pero si yo voy a votar por él. O sea, si yo voy a votar por él, ¿cómo que voy a votar por él y después se va? No, eso a mí no me parece. Y me lo decían, ¿eh? Me lo decían algunos vecinos, ¿no? Con ese planteamiento que ya se lo están haciendo mucho. Me siento, o sea, me vas a presentarte para yo votar por ti, pero después te vas. No, pues eso yo no lo veo. Ah, y te lo decían abiertamente, ¿no? O sea, que tenían incluso esas dudas. O sea, él mismo ha generado unas dudas dentro de la propia ciudadanía de Guía de Isora, que lógicamente tendrá que ser él quien la explique, ¿no? Yo. Tengo bastantes personas. Yo creo que hay que buscar una plancha que mezcle experiencia, que mezcle juventud, que evidentemente cumpla los criterios legales, pero que además gente preparada y gente formada también para gobernar. Yo estoy haciendo una plancha para gobernar y eso es la prioridad nuestra. O sea, estamos haciendo una plancha para el cambio y eso es lo que estamos trabajando, y ya tenemos unos cuantos fichajes que en estas próximas semanas ya se sabrán. Bueno, pues nada, decirles que hay un proyecto nuevo, un proyecto que tengo el honor de encabezar, que esa experiencia que he tenido como consejero del Cabildo, como vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Cabildo, pues quiero toda esa experiencia ponerla en pro del municipio de Guía de Isora. Creo que se pueden mejorar las cosas, creo que ha habido unos años, sinceramente, que el municipio, por distintos motivos, se ha estancado, las cosas no han salido, muchos aspectos que ya hemos ido nombrando a través de esta entrevista, pero sí quiero que sepan que es un proyecto cercano. La gente me conoce, saben que yo no divido a las personas por ideología, yo a las personas las trato todas por igual, independientemente de su ideología política, y ya lo ha demostrado. Esa valoración que tengo prácticamente igual de los votantes del PSOE como los votantes de Coalición Canaria es por ese motivo, por eso creo que no solamente hay que pedirle a todos, ¿no?, a todas las personas del municipio, que voten por un proyecto, sino que voten por la persona. Yo creo que también hay que votar por la persona. Y yo creo que eso es el principal valor que podemos aportar: experiencia, competencia, rigor, ganas de cambiar las cosas y dedicación al 100% al municipio de Guía de Isora, no al 50%, ni al 25%, ni al 30%.